pública, doctor Luis Alberto Lacalle. Invitamos al público a acercarse hacia el estrado para realizar la ceremonia de inauguración de este puente. Ya pedí que no te pongas con la cámara delante del pabellón. Lo que pasa es que yo coloqué la cámara acá primero y después lo pabellón. Acá está. De la palabra el maestro director escolar Wilson Reyes. Buenas tardes, señor presidente, autoridades presentes, niños, padres y vecinos. Hoy estamos reunidos aquí para celebrar un anhelo de muchos años en el cual vamos a concretar una obra en la que nos va a permitir llegar mucho más fácil a Tranqueras y a todos los puntos de nuestro querido país, y podemos decir entre todos los vecinos, las 70 almas que estamos del otro lado, señores, hoy tenemos puente. Muy bien. Muy bien. Prosiguiendo con esta ceremonia, hará uso de la palabra el intendente municipal del departamento. Estimados vecinos, profesores, Y dentro de ellos, y perdónenme, están los Rodríguez, están los Silva, están los Mendina, están todos los vecinos que pusieron el alma para que esto se realizara. Agradecemos también la presencia de la familia Lotito, una familia de gran arraigo en la zona, que el Botija nos deleitaba en nuestra llegada con los acordes de una música tan nuestra. Y nadie más que ellos saben qué hay ahí abajo. Los vimos en más de una oportunidad embarrados hasta el pescuezo. Ahí esos pilares tienen 7 y 8 metros de profundidad. Eso que hoy no se nota es el sacrificio de ellos, el de todo el vecindario del departamento, y fundamentalmente en el conocimiento de las autoridades nacionales y del señor presidente en particular. Nuestro agradecimiento, pues,
a los vecinos que han colaborado, a los vecinos que no tuvieron inconvenientes en decir, conviene sacar para allá, saque para allá. La propiedad es mía, sáquela. La propiedad es mía, corra para el alambre. Así se hace patria. Ustedes vecinos, han demostrado apostar a un nuevo Uruguay, a ese mundo nuevo, a ese mundo que tenemos la obligación de brindarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias a todos. Estos cuatro lugares distintos. Y eso, vaya si nos ha servido, porque agrega una sabiduría que no está en los libros, que proviene de la naturaleza de las cosas, de reconocer la cara de un paisano, de acordarse del antepasado de un vecino, de rememorar con algunos jornadas ya pasadas, que tienen 30 y más años. Eso ayuda, compatriota, ayuda a comprender, ayuda a darle tono humano a todo lo que uno hace y ayuda, cuando la puerta puede flaquear, a tener un poco más de suerte. Por eso, aquí en Lunarejo, lugar al que vengo por primera vez, y entonces anoto 205, número 205. A inaugurar el puente y a decirle al maestro que vamos a traerle la escuela prefabricada lo antes posible para sustituir el local escolar, escuela número 29. Agradecemos al público presente el habernos acompañado en este histórico acto de inauguración del puente sobre el arroyo de Lunarejo. Vamos a pasar al puente a ver si no se cae. Vamos a pasar al puente a ver si no se cae. Guarda. ¿Esto que son durmientes, viejo? No, no, son nuevos. Creo que no. Son los únicos que les pasamos si quieren que les pasa el pastel. ¿Cómo andan, gurisas? ¿Bien? ¿Cómo se han portado? ¿Seguro? Está a caballo. ¿Cómo le va, sargento? Primero. Gracias, riñonada, sargento. Oblíguelo acá. Che, sargento. Dígale que se tiene que pasar grasa riñonada esto. Apústelo un poco. Muy bien. ¿Cómo va el hombre? ¿Bien? Bueno. Alcalde. Síndaco. Gracias. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego. Acá, ¿sí? Sí. Hola. Hay exigentes, sustancias. ¿Por qué? No sé. Y bueno, pero si no se le está quebrando. ¿Cómo era? ¿Cómo está hoy? Sí.
poco más de tiempo. Ah, sí. No, me está robando. Bueno, al menos me puede ser, porque el hombre ahí, para que salgo yo. Bien movida, como galope gusano. Gracias, presidente. Sí, Navarro, ¿me voy acá o me voy acá? Con iniciativa no se vive. Tomo.